Fabri. Y tú, aparte de no ir a Chiapas, ¿qué haces? Empiernada, empiernada, no, toda la mañana. No hago ni ejercicio ni dieta. Ya me levanto temprano, hago de almorzar. Es que ya sé de comer, ya sé de comer. Está tomando un curso intensivo. Intensivo de hogar. Ya de hogar, de cocina, y que no le dan permiso. No vas. Puro huevito. Oye, y atún. Y es cierto que ya te controlan, te dicen, no vas. Sigue mis consejos, ¿sabes qué? Y atún. No vayas a ir para allá. No vas. Mayito, es que así debe de ser, porque es dando y dando. Tú me das algo, ahora yo te doy algo. Espérame. Estoy totalmente de acuerdo contigo de que tú me das algo y yo te doy algo. Pero yo no tengo, porque no es título de propiedad el decirte, no vas. Claro. O sea, yo no te puedo decir, no te pongas eso porque te... Si tú me conquistaste viéndote así, ¿cómo ya casados dices, por qué estás tan rabona? No te pongas eso. Quisiera tener un novio futbolista para que me diga, no vayas a piñatear. Ok, no voy. Esa es otra cosa. Me gusta salir de jugar fútbol, Mayito, y te acompaña a ti para que lo mantengas. Nadie nos pertenece. ¿Verdad que simplemente no? Estamos aquí para ser felices con alguna persona. Totalmente de acuerdo con Areli. Es un 50-50 y cada quien tiene que respetar sus individualidades. Yo le pertenezco a Multimedios. Soy de Multimedios. Ay, qué barbera es esta mujer, Dios mío, santo, de veras. Vaya barba, en serio. ¿Qué crees? Escuchó el grito. No, se oyó el silencio completo, de veras. Nosotros igual. Todos le pertenecemos. Y le pertenecemos a mi mamá. Nosotros también, amiga. Todo Multimedios. La producción también. Hace años que dejaste de pertenecerle a tu madre, fíjate. Y le pertenezco a Diosito y a la madre tierra. Ahí sí estoy de acuerdo. Ahí sí estoy de acuerdo que le pertenecemos al señor. Yo le pertenezco a Hilda Castillo y a usted, señor. Hilda, soy tuya. Ya es casi gobernadora de Multimedia. ¡No! ¿En serio? Ya está para la gubernatura. Yo voy a votar por ella. Todo ha cambiado. Pues señoritas, les recomiendo. Dicen que tienen que hacer una prueba de 21 días haciendo ejercicio diario. Porque pasando de 21 días se crea un hábito. ¡No! No son probablemente esté equivocado, igual no, pero dice que después de 21 días, pero déjeme decirles, ya le agarré cariño al ejercicio. ¿Verdad que sí? Mayito, pero también dicen que chango viejo no aprende maroma nueva. Pero ya tú ya estás bien viejo y parece chango. Pero ya te rejuveneció. No, Mayito. Ya no vas a llorar, todo atlético. Ya Mayito, lo que es de reconocerte, ¿cuándo será el día de que me avientes una flor, de que me digas algo bonito? ¿Cuándo? Siempre el ataque, siempre la agresión. ¿Cuándo te voy a aventar una flor? Cuando avientes el puño de tierra y la flor para allá. Mayito, pues es que si nadie te ofende, luego va a ser muy aburrido esto. Pero espérate, por eso estás diciendo no al bullying. El bullying no es un juego. Ahí está. Bueno, pero para cambiar de espérate, tema. Espérate, todavía no termino. Ah, güey, no, échale, anda. Entonces, estaba yo diciendo que agarra un hábito, le agarre totalmente y le agarras el amor al ejercicio. Les recomiendo que hagan 21 días. Deja nomás, termino de descansar todo lo que tenía que descansar. No, hombre, güey, porque ¿sabes por qué? Descansando el semestre. Porque te dan los ánimos de decir, ¡arriba el topo! ¡Arriba, arriba! Y yo no sé por qué, pero si eso es lo que quieren, pues aquí está su delfín. El delfín. Todos me llaman el delfín. Todos me gritan el delfín. Todos me llaman el delfín. Todos me gritan el delfín. Que si muevo la cabeza, muevo la cabeza. Como el delfín. Si muevo las aletas, muevo las aletas. Como el delfín. Si muevo la colita, como
puedo. ¿Por qué no? Porque estoy bien guapo, estoy bien bonito. Cuando Mayito, te veo con el fin me deja hecho un asco. Yo pensé que tú no le tenías miedo a nada ni a nadie. No, más que los ratones. Créeme que no le tengo miedo a nadie. Lo que pasa es que papá, ¿qué haces ahí? ¿No anda a venir, chiquito? ¿Qué quieres aquí, Pablito? Tiene miedo. Sácate de aquí, órale. Tiene miedo. Me pegué. Te arranco la cabeza, Pablito. ¿Qué? ¿Vas a salir? Órale, pues salte. Pues. Aquí podemos torear. Salte, ándale. ¡Mayito! Órale, salte. Vámonos por aquí. Vámonos. Óyeme, a Pablito no me lo maltrates porque es de dulce de azúcar. ¿Eres de dulce de azúcar? Se le va a romper una pierna. ¿Qué es eso? ¿Qué va a ser toro? ¿Qué cosa? Mayito, ven. Te voy a decir algo. Ven, ven. Espérame. Aguántame tantito. Ven, ven. Tantito. ¿Qué coño, Mayito? ¿Qué quieres tú? Te voy a decir algo. Es niñita. Dime. ¿Qué te va a hacer toro torito? Te ves muy bien, muy delgado, Mayito. De veras. Sí, te lo juro, me encanta que nos pongas la muestra. Sí, qué bueno. ¡Qué Mayito! ¡El delfín! ¡El delfín! ¡Mayito! ¿Qué? Pero ya no le hagas caso al delfín. ¡No! ¡No! ¡Todos me quieren atrapar y no saben que se me... ¡No! ¡No! ¡Para! Todos me quieren atrapar y no saben que se meten con... Piensa que es el túnel. ¡Sí! ¡Le tengo bien! ¡No es el túnel! ¡No es el túnel! Espérate, porque está lleno de pelos aquí, hombre. ¡Bácala! Espérame, ¡ay, tantito. Perdón! ¿Ves? ¿Te divertiste, gordo? ¿Te Mujer. Divertiste? ¡Me la pasé bien! Pa. ¿Ya? ¿Ya ves? ¡Ay! ¿Vos qué traes? ¡No! ¡No! Mayito, puedes lastimarte. ¡Se está ahogando! ¡Necesita! Se está sacando el delfín. Ok, lo que nos recuperamos el delfín y yo, señores, déjenme presentar aquí a los tremendos. Y ellos son... ¡Salvencerito! That, taste that, chase rap, you know. When I rock that, I do drill. Thank you.
yo. Ahora, ahora, ahora. Lo que pasa es que de estos no tenían en destardes, por eso no estaba acostumbrado. El Chicharito se está burlando, Mayito. ¿Dónde está? ¡No te lo comas, Delfín! ¡No! ¡Se va a enojar Jerry, hombre! ¡No me digas, Delfín, en serio! Oye, dice también que está bien dotado de atrás. ¡No! ¿Ya le sintió todo? Oye, ¡Delfín! Es que es la bienvenida que te está dando el Delfín, mi querido Abraham. ¡Qué bienvenido me da! Mira, se lo va ¡no a comer. ¡No te lo comas! ¡Y no saben que se meten con el mero, mero, mero! ¡No, no, no, espérate! ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, ey! ¡Cálmate! ¡Mayito! Aquí está el capitán. Capitán, dígale algo. ¡Le van a salir ronchas! Porque Abraham es alérgico a los mariscos. ¡No me digas! ¡Ay, no, le están saliendo ronchas! ¿Cómo le va a salir el alérgico a los tocayos? No, Mayito. ¿Los mariscos son tocayos de Abraham? ¿Sí? No. Pregúntale a Jerry, son bien mariscos. Mayita, ayer les ganamos en el fútbol. Sí, en serio. A las noches del fútbol les ganamos. ¿En serio? ¿Jugaste tú? Andaba Ah, mira, qué buena onda. ¿Cuántos goles metiste? 8. Delfín, hombre. Déjalo, respétalo. Respétame, Delfín. Respétalo. Ay, sí. Ay, sí. Dice que el nuevo Delfín que... y yo... ay, sí. Mira, te hablan ahí. Ya escuchan con atención y de verdad me escuchen con esta atención porque el día 15 de junio se llevará a cabo la segunda carrera todos al 100 por la educación. Segunda carrera todos al 100 por la educación. Recordamos que el año pasado en su primera edición reunieron a 2,500 corredores y fíjense bien, este año van por más del doble. Quieren reunir 6,000 corredores y creo que sí lo vamos a lograr, hombre. Lo atractivo de la carrera es que el costo de la inscripción es de un paquete de útiles escolares, los cuales se repartirán a los estudiantes de escasos recursos en algunas zonas del municipio de Guadalupe. Así es que ya lo sabe, señora, señor, niño, niña, familia, la cita es este 15 de junio, 7:30 de la mañana, en el Gran Parque Río La Silla, para correr por la educación. Las inscripciones, usted se puede meter a la página www.trottime.com. Y las sucursales de Innova Sport. Además estará el elenco de esta loca divertida cafetería que se llama... ¡Pero! Claro que sí, a partir de las 10 de la mañana, no falte. Ahí vamos a estar totalmente todos. ¡Carrera, venga! Mayito, y luego no quieres que te haga nada. Ay, no, si me está dando lata. Jazmín, es que tú nada más ves lo que yo hago. Tú no te das cuenta de lo que me hacen a mí, Jazmín. Es verdad, ¿no? ¿Verdad que sí? Claro, Mayito, yo estoy contigo. Abusan de ti, gordo. El delfín no te estaba haciendo nada. ¿Cómo no? Me estaba picando el orgullo. Pruebas, papá, pruebas. Pues si no se vea porque está aquí abajo. No hay nada comprobado. Siempre te haces la oxisa, fíjate. ¿Eh? Bueno, ya mejor preséntalos. No presento nada, ya me voy. ¡Ey, por qué te enojas! ¡Uno por uno! Oiga, ¿quién se hizo popó aquí, tú? ¡Guácala, gordo! ¡El del güey, el pin! Déjenme presentarles uno por uno, señores. Y aquí está el nuevo. ¡Sí! ¡El que viene por todas las canicas! ¡Sí! ¡El que está tan saltando de un horario a otro! ¡Sí! ¡Y él es... ¡Abraham! Mayito, ¿qué onda con el Chicharito? ¿No viste la cara de Chicharito, Mayito? ¿Por qué le puso esa tantito, cara? No, eso parece como tabla oiga. Gimnástica, manito. Mira, mira la cara, Mayito. ¿Qué es eso? Pues, ¿cómo no va a tener esa cara si estaba pareciendo como egipcio? No. El tumente está diciendo... ¿Qué quieres, ruso?
No, nada. No, no. Te sí. Traigo cotorreo. No, sí está. Esa es la la gracia de los rusos, caray. Qué bárbaro. Aquí lo tienen a él, claro. ¿Qué quieres, Delfín? Aquí lo tienes, señores. Claro que sí. Está de segundo a bordo. Ya le quitaron la titularidad de ser nuevo. Y se quedó con esa cara de... ¡Y Ale! Preocupas mucho porque cada vez que bailas te juegas la vida, papá. Ay, maestro, sí, la verdad, ¿verdad sí. ¿Verdad que sí? Todos estamos, ay no, se va a pegar. Y nada más decimos, ay, güey. Nada más va a caer, ay, güey. Pero quedar, lo intenta. Vas a quedar quiere como impresionarnos. Como loco, como Brandon. Pero lo intenta, Mayito, no se quiere ir del programa. Fíjate que sí, tienes razón, Jazmín. Me parece más que excelente. Y él no te mira, te escanea. ¡Claro que sí! Y verdaderamente babea por el nuevo. Se abrió dos milímetros, abrió los ojos, fíjense. Ay, más grandes. 2 milímetros, ya se le ven más grandes. Mira nada más. Ahí lo tienen. ¡Y Ale! Color. Antes tenías tu carita así bonita, lisita, y ahora tienes un chorro de espinillas. Pues ya crecí. Pues, las hormonas. Está en desarrollo. Ya sé, te regalaron un CD de mariachi con el son de la negra, ¿verdad? Tran, taran, tran, tran, taran, taran, catan. Le regalaron el detrás de cámaras del calendario de Sandra, de la norteñita. Mira. Espérame, quítatelo. Te estás dejando la barba, rey. Que ya está grande. ¡Ya quedó grande! ¡Tiene tres! ¡Ven, Jerry, ven! ¿Se parece a Shaggy? Por favor, un big close para la barba de Jerry. Aquí está, mira. ¿Eh? Pero no, espérate, no te muevas, hombre. Si apenas te acaban de tomarla. A ver. Ay, mira. Sí, para que lo dejen entrar en los antros. Oh, ay, bebé. Mayito, es que a esa edad le sale de pubertillo, ¿verdad? No, ni a esa edad, ni cuando tenga 45 estás más lampiño que el hijo del ninja, caray. Tiene barba de chupamofle. Se está desarrollando. No, ya no va a terminar de desarrollar. Oye. Fíjate, mejor le sale más pelo a Pablito que... No, eso sí, eso sí. Pablito también tiene espinillas. Pues es que ya está entrando a la pubertad, Pablito. Yo estoy tomando unas pastillas para el cabello y me sale pelo por todos lados. Te las voy a recomendar. Sí. Bueno, tú eres peluda de nacimiento, mamá. Sí, señor. No, me injerto como chavana. Chulada de bigote, qué bruto. No. Me injerto como chavana, no es natural. Aquí está él, claro que sí. Viene de otro continente. Es gracioso como él solo. No, hombre, ya lo van a nombrar como comediante del año. Pero bien que te trae los refrescos y las aguas. Pero ¿por qué se tiene que quejar, Jazmín? ¿Por qué se tiene que quejar, Jazmín? ¿Por qué tiene que ventanear? Hace tus vines. Dios mío, Sammy. Hasta por WhatsApp lo manda. ¿Sabes qué? No te va a traer absolutamente nada a ti. ¿Sabes? Ruso. A todo mundo, menos a Jazmín. Yo mando a Brandon. ¡Y Ale! Pero Brandon ahorita está inconsciente. No, ya está consciente. No, es que le mete unas pastillas a su mamá para que se quede así. Nada más eso el fin va a trabajar. Le dio tempra. Nada más va a ir... Ok. ¡Y Ale! ¡El ruso! Para adelante.
adelante. Me atoré allá abajo, Mario. Y aquí está el capitán, claro que sí, imponiendo su jerarquía, imponiendo totalmente su control de mando, imponiendo completamente su peso como capitán. ¡Y ale! Mayito, creo que no circula hoy, Snoopy. Creo que no, creo que sí, es miércoles, el rojo no circula. Es martes, hoy el otro martes. Ay, es martes, sí, es cierto. Ya se me hacía miércoles, imagínate. Pesa lo que va. Que baile Pablito en tu lugar. Ya vas a llorar. El inquieto. Ándale, pues, sentí ahorita, pero. Óyeme, ruso. ¡Cálmate! Lo que le has enseñado, se lo has enseñado. ¿No te digo? Ahora, ¿qué le enseñé? A ver, ¿qué le enseñé? A picar. ¿A picar? Picar piedra. ¡Ok, chiscuas, vámonos! Dijeron Estrellita, pusieron Estrellita y tú apareces. Entonces, por favor, regrésate y que venga Estrellita. Pero todo Monterrey sabe que es martes y me toca salir a mí. Lo siento mucho. Ahí decía, ¡ah, la grandiosa Estrellita! Es que además yo vengo con la gente del circo que se acaba de ir. Yo voy a ofrecer mi espectáculo en el circo Ringling Brothers. ¿De quién? ¿Qué te importa? A ver, si me lo dices completito, yo creo que sí te creo. El circo.
señores, hombre. Ringling Brothers, Burnham Ballet. No, ya se me cayó esta mujer. ¡No te vayas para adelante, hombre! ¡Ya no tengo cortinilla! ¡Me la borraron! Pues es que tenías años que no venías, Rayita. Se llevan el panadín. Me quitan la cortinilla. Vienen los del circo. ¡Qué chigue! Mi porra cada vez está peor. No, hombre. Está bien escueta esa pobre porra, caray. Antes venían 20 a verme. Y las que no están ya se hicieron fans de Maite Perroni. Y andan bailando bachata. ¿Bachata? Y les dicen gatas a tu dach. Sí, señor. Ay, mamacita. Ya no les gustan las payachadas. Pues es que nos abandonaste mucho tiempo, Rayita. De repente te hiciste famosa, te vas de vacaciones, te vas por todo el mundo a recorrer de vacaciones y luego quieres venir. Pues aquí. Me voy a ir de gira con el Circo Guachumara. No. Si me lo dices, yo creo que sí te creo. ¿Cómo se llama el circo? ¿Pero para qué, chiquitín? ¿Qué pasó, Rayita? Pues chula. Ringling Brothers Burnham Ballet. ¿Cómo dijo? Ringling Brothers Burnham Ballet. ¿Dónde aprendiste inglés? Oh, with my teacher, Areli Telles. ¿Areli? Areli Telles. Oye, chiquitín. Es que el día de hoy, aunque no me hayan puesto cortinilla, yo la voy a hacer en vivo. ¿La vas a hacer en vivo? Pero dile que espérame, me la pongo. Póngale la cortinilla, Rayita, por favor, ándale para que se anime. De suéltalo. Perdido, pónganme la cortinilla. Más ágil que Globito. Más narizona que Pin 12. Más cachetona que Tommy. Más noble que Cepillín. Más fuerte que Regalito. Más fiestera que los B. Más saltarina que Marina. Más entonada que Ratón. Más despeinada que Pipo. Más ágil que Ana Celia. Más ruca que... Más chistosa que Platanito. Más roja que Chicharrín. Más gustosa que Betín. Más altanera que Broso. Su escudo es... Bueno, ella es... ¡Rayita! ¡Rayita abajo! Show de Rayita, chichi, con mucho berrinche, está de llorar. Me tiro en el picho, la mugre está fea,
Mande. ¿Verdad que en esa canción no cantaba feo? No, fíjate que no, te oías bien. ¿Verdad que sigo cantando sí, bonito? Sí, por supuesto que sí, eres entonadita, eres... Ah. ¿Y ahora? ¿Qué pasó? ¿Es tu comadre? ¿Es tu comadre? ¿Qué pasó? Bueno, ya, ya, párele, párele. Ándale, sí, úsalo, úsalo. Chuck, come back. Ándales, muy bailadores, hijos de su... Ajá, exactamente. Muy bailadores. Oye, le damos la bienvenida a este... Ah, no, tú no conoces al nuevo meserito. Espérame, déjame paralizar la batucada. Sí. Levante los brazos. Una, dos, tres. Ahí se quedan en... Te oíste como, como este cuico cuida carros. Disculpa, no conozco, no conozco a esas personas. Una... Oye, tú no conoces al nuevo meserito. No le hemos dado la bienvenida con el hijo el ninja. Sí, mira, aquí está. Hola. Ven, chiquitín, no te muevas. Solo voltea. ¿Tú no terminaste así? Inclínate. Oye, hijo del ninja, en su carita no, porque de hecho vive. Sí, pero espérame tantito. Y luego su mamá se enoja. Yo me levanto, mi. Ay, ¿tú estás congelado? Ay, papi. A ver, espérame tantito. Ah, mira, Yuli, ayúdame, Yuli, a sostener la playera, mira, aquí está. Quiero informarles a todos que de este lado les presentamos una clara muestra de desnutrición aguditis. Lo que es broncearse en la morgue. Oye, está temblando. Es la bienvenida, chiquitín. Es tu bienvenida de rayita, chiquitín. Chiquitín, tranquilo, chiquitín, chiquitín, chiquitín. Chiquitín. Ay, qué buena bienvenida le vas a dar. Estás, paralízate. ¡Mira! Mayito, se parecen a los pelos de la barba de Jerry. Igualito. ¿Estás paralizado? Oh, sí. Tiene más pelos aquí que ahí. Oye, ya está sudando el pobre Abraham. A ver, quiero preguntarte, tú que eres el más veterano. Sí. ¿Sí le damos la bienvenida, chido? Sí, ¿no? te le tienes que dar la bienvenida. ¿Seguro? Todos tienen que pasar por esa mano santa. Está bien. Sí. Nada más hay que abrirnos para que se vea. Vete para acá, rayita. Mayito, para Mayito, se... Mayito. Te me perdiste. Aquí estoy. Lo programo fuerte, leve, moderado, abundante. Normal, lo que es normal. El hijo del ninja se va a encargar ahorita de eso. Abundante. Sí, que sea así como que se quede la mano unos 5 días más o menos. Okay. Okay. ¿A quién le quedó así? Creo que al ruso y al Snoopy. Ah, no, ya, ya no, Chicharito. Al Chicharito. Chicharito le quedó la mano, pero hasta atrás aquí se veía la huella. Y también le quedó un boiler. Ok. No te muevas, Rosa. Que sea moderado abundante. ¿Moderado abundante? Esta es la bienvenida para el chiquitín. Abraham, que traiga sus 3 fans. Ah, no, no. Se las mías y las de Maite Perroni. Agárrale aquí, por favor. Agárrale aquí, sí, por favor, agárrale. ¿Estamos listos, más chiquitín? Y dice uno. Y dice, vean cómo sufre antes del acontecimiento. Mira, ya se le hicieron, se le marcaron ya los del abdomen. Y dice una. Estoy despeinada. Y dice una. Es que no veo. Gracias. Y dice una. Y dice dos. Y dice tres. ¡Hey!
El corazón, si el corazón está del lado izquierdo, güera. Se la bañó. Ah, ah, qué bonito color agarraste. Ya se bronchó. Déjame ver, porque creo que también a este me la debe varias, sí. No, sí. Mayito, es... a ella le dieron. No, pero me la debe. No, ya me dieron. Me ha estado canasteando durante todo el día. Ya me dieron, Mario. ¿Qué ha dicho el público? Sí, señor. El público dice que sí. Ha estado... No llores, tranquilo. Ya pasó, ya. La verdad, yo no quisiera hacer esto. Es parte de mi trabajo. Ay, sigue llorando, nene. A ver, con permiso. A él, y es de mala educación apuntar a la gente. Sí. Mejor aquí, mira. Mejor meter el dedo. Sí, exactamente, mira. Sí. ¿Te acuerdas que se pagan todas, papá? Mencho, ¿quién te dijo que hablaras? Te paralizo todas las cuerdas vocales. A Jerry no le han pegado. Tú también, güera. ¿Sabes a qué no le han pegado? A Martita. Pero no, si nos desmaya. Se nos desbarata. Ok. Esto es meramente profesional. Yo no tengo nada que ver. No me echen la culpa y no me digan que les caigo gorda. Pues es que es una cosa tranquila. Sí. Eso. Ah, ese estoy, es otro. Estoy calentando para que no sientas ese tanto. Es otro. Ok, ahí está. Mayito. Apágame. Dale, este es el pito blanco. Sí, sí. Normalmente sí. ¡Cállate ya! Este pito blanco. Ajá. Es el pito paralizador. Ok. Y el pito negro. No, ese sí. Ahí sí me da sueño, te lo juro. El pito hipnotizador, duérmase. A partir de este momento entras en un sueño profundo. A partir de este momento, usted se va a convertir en Ernesto Chavana. ¡Papirri! ¡Aquí está! ¡Cómo no! ¡Aquí lo tenemos! ¡Duérmase, hijo de...! Pásale para acá. Agache para un ladito, por favor, Chito. Continuamos con el pito blanco, que es el pito paralizado. A mí me gusta más el negro. ¡No llores! Ahora lloras por la mole, ¿verdad? Sí, mi hijo. Ok. Te va a ser infiel en Brachis. Sí, nada más. Uy, no tienes idea. Te la acabas. ¿Estamos listos? Y dice una. Y dice dos. Y dice tres. No, pues si quieren les traigo una cama. Todo el mundo acostado. Espérame, déjame pasar por acá, espérame. A partir de este momento, tú, párate. Párate. A partir de este momento, tú no vas a ser Snoopy. Tú serás un jugador de fútbol. Ah, dale, pues. De nombre Darwin Chávez. Y aquí está tu esposa. Esta es tu esposa. Párate. Bueno, mejor agáchate. Aquí está lavando tu playera del equipo. Recién jugada, chovaqueada. Y no puedo decir la siguiente palabra. Pero ya la lavó tanto que le quedó rojo y negro. ¡Qué bárbaro! Y en este momento le vas a prohibir ir a los eventos. Y
esposa? Abnegada. Le vas a hablar a tu jefe y le vas a pedir permiso de faltar. Pero luego le vas a contestar que primero es tu carrera, porque es tu sueño ser artista. Le vas a decir, pues, ¿qué onda? Y tú le vas a decir, ¿quieres cantar? ¿Qué bruto es esto de telenovela, Rayita? ¡Qué bárbaro! Es una novela. Tú le vas a decir, ¿es más importante la cantada o el amor? Y tú le vas a decir, obvio que la cantada, mi amor. ¿Mi amor o el amor? Tú le vas a decir que tú quieres cantar aunque sean los camiones, Yuli. Pero cantar. Este es el pito hipnotizador y dice una. Y dice dos. Acción. La rodilla. Y bueno, no puedes ir a eventos, mi amor. No puedes ir a eventos, mi amor. Oye, mi micrófono, amor, ¿pero déjame cantar? No puedes, mi amor. Es que me duele la rodilla. Cuídame, mi amor. ¿Qué atrás? Ya te lavé tu ropa. El taxi, mi amor. El taxi. ¿En cuál nos vamos? El taxi, el verde, mi amor. El verde. Ok. Mira cómo lo tienes. ¿Me dejas cantar, Marcel? Siempre me gusta, Arely, que se den mejor un estilo. Son problemas familiares. Abraham sigue llorando. En este momento, Arely, ¿estás dormida? Ay. Tú vas a ser Rubí. Estás hipnotizada. No, sí, y este Rubí. Individuo va a ser el hijo del ninja. Ay, qué raro. Ojalá pero, que haga bien el papel, porque luego se le olvida. Estás enojada, Rubí, porque viste unas fotos del hijo del ninja con alguien más. Dale, pues. Y dije una. ¿Con la del nuevo Laredo? ¿O con... Y dije dos. Y dije tres. ¿Qué? ¿Qué de qué? ¿Estás enojada? No. No, estoy bien contenta, mírame. No. ¿Qué onda? No, ¿ahora le un tiro? No, acuérdate. Ay, esta está bien, esta morra que no es de colonia privada, ¿o qué? ¿Ya riscos? Fórmate a todos los meseros y pon el pecho del hijo del ninja. ¿Y del otro? Se durmió. ¿Qué tienes, animal? Párate, hijo del ninja. En este momento cambio el pito blanco, porque es el pito paralizador. Quiero que todos hagan una fila detrás de Jerry. Pero primero despiértalos. Todos están sonámbulos. Todos despiértense. Perdón, levántense. Pues toca el pito. Otra vez. Pero si es con lo mismo. Siento como que son las momias. Todos están con la mano preparada. Y dice una, y dice dos, y dice tres. ¡Toro! ¡Tranquilo, toro! Fíjate, ¿qué? Que hay que darle la bienvenida al toro. ¡Sí, señor!